Feliz fin de semana para todos. Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro resumen semanal. Estos son nuestros titulares. 130 jóvenes tendrán su primera experiencia laboral gracias al programa Empleo Joven promovido por la Alcaldía de Cúcuta. El ingeniero Jairo Yáñez presentó los sitios priorizados para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 1.183 millones de pesos fueron invertidos en la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la urbanización Heliópolis. Empresarios de la región participaron en el primer foro de piscicultura que se realizó en Cúcuta. En el mes de la prevención vial, la Alcaldía de Cúcuta lidera estrategias pedagógicas para disminuir los accidentes en las vías. Con el fin de reducir las cifras de desempleo en los jóvenes de la ciudad, la Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y con el apoyo de la Academia y el sector empresarial, realizó el lanzamiento del programa Empleo Joven. Esta iniciativa es un proyecto bandera de la Administración Municipal y logró beneficiar a 130 jóvenes profesionales que durante el segundo semestre de 2021 tendrán la oportunidad de laborar en diferentes empresas de Cúcuta. Estos profesionales tendrán contacto directo con el sector empresarial para crecer, aportar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en diversas universidades de la región. El primer empleo es ese primer impulso que uno como profesional siempre necesita para demostrar con ética, con dedicación, con conocimientos llevados a la práctica el esfuerzo de todos estos años de ejercicio académico. Esta gran oportunidad para nosotros como jóvenes poder tener la oportunidad de trabajar junto con empresas de nuestra ciudad de Cúcuta y poder demostrar que nosotros jóvenes tenemos esa capacidad para poder ser influyentes en nuestra ciudad. El alcalde Jairo Yáñez recorrió los sitios donde quedarán ubicadas las plantas de tratamiento de aguas residuales. Con estas obras se busca reducir la contaminación de los ríos Pamplonita y Zulia. El recorrido se dio en los puntos donde se proyecta la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre ellos Quebrada Tonchalá, Quebrada Seca y Río Pamplonita. Hasta el momento, esta mega obra cuenta con 4.400 millones de pesos asegurados por actores participantes como la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y Corponor. La estructuración de las plantas de tratamiento de aguas servidas de Cúcuta es un hecho. Es un gran aporte de nuestra administración para intentar y priorizar, como siempre, la protección del medio ambiente. El municipio, fondeando sus recursos, con la compañía de toda la institucionalidad y todos y cada uno de los alcaldes que me acompañan, seremos garantes de que este proyecto lo sacaremos adelante en corto tiempo. La comunidad de la urbanización Heliópolis ya cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial gracias a una importante inversión realizada por la administración municipal. 1.183 millones de pesos fueron invertidos en este proyecto que tiene como objetivo captar las aguas lluvias y escorrentías para evitar inundaciones en temporada invernal. Muchas gracias al alcalde Jairo Yáñez por venir a inaugurar la obra que se terminó de colector de aguas lluvias, que hace 20 años se inundaba en la urbanización Heliópolis. Desde el inicio de nuestro gobierno supimos de un problema histórico aquí en Heliópolis, que requirió precisamente una inversión de no menos de 1.200 millones de pesos para solucionar un problema de aguas lluvias que realmente tenía bastante complicada la comunidad de este barrio. Con la satisfacción del deber cumplido, estamos revisando la entrega final de la obra. Pero la primera fase ya está neutralizada precisamente con esta obra tan importante. Con expositores del departamento del Huila se llevó a cabo el primer foro de piscicultura del área metropolitana de Cúcuta, el cual fue liderado por la Secretaría de Desarrollo Social. En el marco de la reactivación económica, la Administración Municipal lideró este foro con los objetivos de compartir experiencias con los representantes del sector piscícola del Huila, departamento líder a nivel nacional, además de recuperar la cultura piscícola en la región. Este foro contó con el apoyo de aliados como la Cámara de Comercio y el Área Metropolitana de Cúcuta. 8.600 toneladas
se consumen al año en el área metropolitana de Cúcuta de pescado. Solo producimos 900 toneladas al año. Más de 6.5 toneladas ingresan del departamento del Huila semana a semana al municipio de Cúcuta. Hay una oportunidad gigantesca en nuestro sector rural a través de la piscicultura de potencializar no solo el mercado regional, sino también el empleo, la productividad y las oportunidades que tenemos como nuestro sector rural. Integrar la cadena productiva del sector piscícola, esa es la primera apuesta que deben hacer de este primer foro. Seguramente de hoy a mañana los mismos productores y participantes de este importante evento van a generar una lluvia de ideas de cómo hacemos una apuesta por mejorar nuestro incipiente sector piscícola. Por la participación que por ahora tiene unos grandes retos y oportunidades hacia el futuro. Con el propósito de reiterar el mensaje de responsabilidad y conciencia al volante, la Secretaría de Tránsito y Transporte dio inicio al mes de la prevención vial. Durante agosto, los cucuteños podrán ver expresiones artísticas y culturales en diferentes puntos de la ciudad. Las jornadas se llevarán a cabo en semáforos, instituciones y medios digitales que permitirán la masificación de la información para transformar comportamientos sociales por medio de la pedagogía. Estamos arrancando el mes de la prevención vial, donde queremos llegar y enviar el mensaje a todos nuestros actores viales con el fin de sensibilizar y que sean responsables a la hora de hacer el uso de la vía. Diferentes situaciones donde nos van a ayudar a reducir significativamente los diferentes siniestros viales que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta. Es por eso que el mes de agosto, y esto como una contingencia a la cantidad de accidentes y fallecidos que se ha presentado en Cúcuta y el área metropolitana, estamos iniciando la campaña de agosto y su movilidad sin accidentes. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro resumen semanal. Conéctese a través de nuestras redes sociales para conocer más sobre la gestión de la Alcaldía de Cúcuta. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Feliz fin de semana para todos!